Gracias por continuar con nosotros y está con nosotros ya Martín López, regidor del Partido Acción Nacional. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Iniciará un trienio ya con una bancada de Acción Nacional mucho más robusta, con un poco más de presencia en diferentes comisiones. Una de estas, nos decía ustedes, es la Comisión de Turismo. Así es. ¿Sí? Es su vocación, nos decía. Así es. Guanajuato Capital, vamos, se mueve mucho, en buena medida gracias al turismo. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que observan que pudiera mejorarse aún más en un Guanajuato que está acostumbrado sí a vivir de turismo, pero que además el turismo de pronto se convierte también en una de las complicaciones para hacer viable la ciudad? Es decir, el desorden a veces nos provoca esos devaneos de pronto dentro del gobierno. ¿Cómo hilvanar las dos cosas? ¿Cómo potenciar el turismo de Guanajuato Capital, que siga siendo un baluarte, pero por otro lado también mantenga un orden como ciudad? Así es, efectivamente en la actividad turística traemos una carrera muy efectiva, una carrera totalmente ascendente. Los números lo indican, a sí. Nivel estatal somos el quinto estado más visitado en México y esto nos da un posicionamiento importante. Como bien lo dices, hay dos retos. El primer reto es seguir atendiendo al turismo con la mejor calidad posible, sí, para que el mismo turista siga creciendo la cadena de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que se lleve la mejor impresión de la ciudad para que nos recomienden. Y eso depende de todos, ¿no? Tanto de la ciudadanía, del gobierno, como la iniciativa privada. Yo vengo del sector turístico, del sector empresarial, sí, asociación de hoteles en particular, y bueno, somos creyentes que debemos de trabajar de la mano gobierno e iniciativa privada para que las cosas se lleven a buen puerto. Y bueno, parte del éxito de esta carrera turística ahora es el tema de el rebase que tenemos en algunos servicios municipales. Exacto. Turísticamente hablando, el grave problema que tenemos con la movilidad es un reto a vencer. Tendremos que trabajar fuertemente con el tema de los estacionamientos, con el tema de movilidad de estacionamientos a zona centro, con algún shuttle, algún transporte, y tendremos que trabajar con otros temas de calidad también, de certificaciones de hoteles, de capacitación de personal. El reto es grande, pero hoy por hoy la actividad turística será la actividad que moverá las principales economías del mundo y tenemos que estar en ese nivel como los primeros destinos turísticos a nivel mundial. Tenemos que trabajar con esa visión y creo que en esta nueva administración que tenemos el reto por vencer va a ser fácil porque está muy sensible la ciudad a que la actividad turística nos trae bienestar para todos. Así es. Hay una parte importante que tiene que ver con el innovar con los esquemas, ¿no? El buscar esos nuevos sistemas que nos permitan precisamente mejorar la movilidad, la capacidad hotelera que tiene la propia ciudad, sin en detrimento de la estructura arquitectónica de un Guanajuato que también, al final de cuentas, decía por ahí un colega suyo, Guanajuato es bonito y eso es lo que finalmente se vende al mundo, ¿no? Así es. La estética de esta ciudad. Así es. ¿Qué es lo que han pensado al respecto? Vamos, yo creo que el transporte público es uno de los primeros temas donde hay que empezar a buscar esquemas diferentes, ¿no? Así es. Estamos trabajando en el tema de estudios. Los estudios tendrán que arrojar el resultado de cuál es el vehículo más óptimo, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es el tamaño ideal del vehículo? Puede ser un más grande, puede ser uno mediano. Eso lo va a arrojar un estudio de movilidad. Por otro lado, el tema ecológico también es importante. Tenemos que trabajar con transporte de nueva generación en el tema ecológico y son temas en los que están trabajando. Y el tema más importante es el tema de estacionamientos, porque como bien lo comentas, no podemos trastocar por ningún sentido la imagen de la ciudad, la imagen colonial, la imagen que está protegida, y estamos trabajando en esos proyectos, tanto el estacionamiento en la estación del ferrocarril, sí, como el estacionamiento subterráneo, los cuales ninguno de los dos afectarán la fisonomía ni el patrimonio arquitectónico. De acuerdo. Hay una parte también importante que tiene que ver con los espacios de servicios. Es decir, vimos unas administraciones en donde la ocupación de la vía pública de pronto en aras del desarrollo y de captar mayor cantidad de clientes, dígase los cafés, los bares, los restaurantes, pero que también tiene que hacerse con orden, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿cuál es la postura de Acción Nacional en el sentido de poder mantener ese orden con los servicios que ofrece la ciudad? Totalmente. Desafortunadamente, vemos una ciudad donde se perdió el orden. Tú lo dijiste. Se perdió no el orden en el acomodo de dónde sí se puede y dónde no se puede. La actividad económica es para todos. Yo creo que todos tenemos el derecho de ganar nuestro peso día con día, pero de manera ordenada.
Hoy día los hoteleros cumplen con normatividad muy estricta, por cierto, una carga fiscal fuerte, los restauranteros, los bares, etcétera. El tema del ambulantaje en específico es un problema que tendremos que buscar la mejor solución. El tema no es que no vendan, el tema es que sí vendan, pero en lugares que sean designados por el ayuntamiento, previamente estudiados, donde no afecte primero la movilidad de los habitantes de Guanajuato. Nosotros tenemos que movernos libremente por nuestras banquetas, por nuestras plazas, y segundo, que también la fisonomía, que la vista que mandamos al mundo, claro, sea la mejor para el turista. El turista no quiere ver puestos con lazos de mecate agarrados de un barandal. Tenemos que buscar la mejor imagen para que todo esto salga adelante, todos teniendo el beneficio de la transversalidad del turismo, pero con orden. Tú lo dijiste, la palabra es orden. Así es. En una ciudad como Guanajuato, creo que se ha quedado muy claro, en una ciudad como Guanajuato confluyen muchos factores alrededor del turismo como una principal actividad económica. Entonces, los retos están ahí. Yo le quiero agradecer que haya dialogado con nosotros. Gracias. Si usted gusta, de manera muy general, pero estaremos observando su trabajo en el ayuntamiento. De eso se trata. Estaremos trabajando fuertemente y pondremos nuestro mejor esfuerzo, nuestras mejores capacidades para que la ciudad salga adelante por bien de las familias de Guanajuato. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Y a usted, gracias. Vamos a un corte.